Amigos, nos encontramos en el corazón de Hollywood porque hoy se llevan a cabo la entrega número 87 de los premios más esperados a nivel mundial, el premio Oscar. Pero, ¿qué les parece si vemos todo lo que aconteció en esta gran ceremonia? Se llevó a cabo la entrega número 87 de los codiciados premios Oscar edición 2015, donde los latinos estuvimos bien representados por Alejandro González Iñárritu, quien ganó 3 galardones, uno como mejor director, mejor guión original y mejor película. Y su paisano Emmanuel Lubezki se llevó el Oscar también por mejor fotografía por la película Birdman. La controversia no podía faltar en estos premios, ya que al anunciar al ganador como mejor director, Champagne dijo una broma de mal gusto. El mejor actor por su trabajo en la película La Teoría del Todo fue Eddie Redmayne. La mejor actriz se lo llevó Julianne Moore por Siempre Alice. La mejor película animada fue para Big Hero 6. El Oscar a mejor película extranjera fue para Ida de Polonia. Y la mejor actriz de reparto fue Patricia Arquette, por su papel en Boyhood. Esta película se tardó más de 12 años en rodarse, bien merecido el Oscar. Y Lady Gaga recibió una ovación por su interpretación del clásico The Sound of Music. Y de esta forma se llevó a cabo la entrega número 87 de los premios Oscars. Espero que su película favorita haya ganado. Yo soy Carlos Trejo, reportando para La Remix TV. No te despegues. No se te olvide suscribirte al canal y, por supuesto, compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.